Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Hoy vamos a hablar de cassettes. Bienvenidos a En Vinil, vamos a hablar de cassettes. ¿Y por qué vamos a hablar de cassettes? Porque quiero mostrarles algo muy especial. Pero bueno, primero hablemos del formato de cassette, que es básicamente esta cosa que está aquí. Este es el compact cassette. Esta es la cinta tradicional que prácticamente todos conocemos y recordamos. Pero los cassettes se diferenciaban entre sí con varias cosas. Por ejemplo, esto es lo que se conoce como Type 1 o Normal Position. De hecho, por aquí lo dice, Type 1 Normal Position. Y pues básicamente el cassette es una cinta ferrosa, no tiene nada más de especial. Pero después salieron cintas de cromo, o lo que llamaban las el Hype Vias, que eran pues como estas, ¿sí? Y hay formas de diferenciarlas. Y ya después lo que... El Type 3, ese es el Type 2. El Type 3 fue algo que era una mezcla entre el dióxido de cromo y el nitrato ferroso. Pero realmente no funcionó muy bien hasta que llegó esto que se llamó la cinta de metal. Que esto es la máxima calidad de audio que se puede conseguir en un cassette. Pero comercialmente hablando, cintas pregrabadas no se vendían en este formato. Ahora, había formas de diferenciar si te estabas comprando una cinta de cromo o una cinta de metal o una cinta normal. Los decks por lo general tenían un selector de vías. Acá no sé qué tanto se alcanza a ver en este, pero bueno, este es mi deck Tascam. Aquí tiene los servicios para el Dolby, si quiero poner el NHX Pro, el B o el C, y aquí están las vías, ¿no? Normal, CR2 o metal. Bueno, así es, uno selecciona estos para grabar. Y la idea es que estos suenan con mucho hiss. Estos ya tienen calidad CD. Y estos ya, o sea, son ultra, ultra máximos, ¿no? ¿Cómo podíamos identificar las cintas? Podrán ver aquí arriba, en esta parte, los cassettes básicamente no tienen ningún tipo de perforación más que las lengüetas para protegerlo de la grabación. Esto es en los cassettes normales. En los de cromo, el espacio era un poquito más grande, y en los de metal existían, además de las mismas perforaciones de cromo, existían estos orificios extras. Con eso había muchos decks que detectaban el bias automáticamente. Eso era para la grabación, pero por ejemplo, cuando uno compraba cintas grabadas como estas, por ejemplo cintas originales, ¿cómo saberlo? Es muy fácil. Podrán ver aquí el tipo de cinta, que tiene como un color como café, un poco claro, ¿no? Vean cómo es una cinta de cromo. Las cintas de cromo son casi negras y las de metal son totalmente negras. Entonces me llama mucho la atención que, por ejemplo, este disco es el mismo cassette, Prince and the New Power Generation, el Diamonds and Pearl. Este es como una edición especial. Esta es la versión hecha en México, este lo compré en Estados Unidos. Y, por ejemplo, este se supone que es como una edición especial. Vean el tipo de cinta que trae. Es una cinta normal. Acá arriba no trae ningún tipo de perforación extra. A veces no las traía, por eso es importante ver el color de la cinta. Pero, por ejemplo, vean este es hecho en México, que igual no tiene las perforaciones, pero podrán ver que es una cinta de cromo. Justamente aquí se ve negro, justo como aquí lo decía CRO2, el cromo. Que bueno, eso ya te garantizaba que tú pudieras escuchar la música de la mejor manera posible. Ahora, ¿por qué me dieron ganas de hablar de cassettes? Porque en un momento más voy a ver estas cintas extras. Pues resulta que yo siempre creí que los cassettes sonaban feo. Y eso era por un largo historial de malas grabaciones, malos reproductores. El cassette para mí significaba escucharlo en una grabadora de esas, que las boombox famosas, que pues es el equipo que tiene las bocinas a un lado, ¿no? No eran propiamente lo mejor para escuchar música, pero el cassette ganó su popularidad y su fama gracias a ser un objeto portátil en el que tú podías grabar tus acoplados y llevártelo donde tú quisieras, cosa que no podías hacer en un vinilo y cosa que durante mucho tiempo no podías hacer en un CD. Y el CD nunca fue tan portátil. Bueno, ahora los MP3 y
todo el formato digital, pues ya te lleva una, este, a una portabilidad que antes no existía. Entonces, tú podías tener tu equipo de audio, bueno, no tan complejo como este, pero pues se ocupaba tener los modulares, ¿no? Eran equipos que muchas veces era el mismo armazón que tenía el amplificador arriba, un sintonizador, a veces un ecualizador, un disco compacto, un deck, y había algunos que tenían tornamesa, y obviamente eso desapareció mucho tiempo después, pero también no eran tan buenos para grabar. Cuando conseguías tener un deck aparte, pues realmente tampoco sabíamos grabar bien. Entonces, bueno, este que tengo aquí, este es un Tascam, es el 122, este es el marca 1. Esto es uno de los decks profesionales y suena muy bien, me gusta, pero voy a cambiar el deck porque antes los decks únicamente tenían sistemas de reducción de ruido Dolby B, después entró el Dolby C y después entró algo que se llamaba el HDX, que este sí lo incluye, es el DBX, este incluye DBX, pero existía algo más que se llamaba Dolby S. El Dolby S era lo más non plus ultra que podías encontrar en un deck de grabación en un deck casero con reducción de ruido. Ahora, yo no supe de Dolby S hasta por ahí como de 2008, 2009, en una época en la que dije, no me interesa ya, el cassette, pues no, ya fue, y bueno, pues resulta que se me quedó el gusanito, y bueno, pues buscando, encontré algo que está aquí, y que me llegó, que dice que está totalmente frágil, y bueno, pues vamos a darle apertura. Ahora, cuando salieron estos equipos, en América no los hubo tan disponibles, y con América me refiero a prácticamente Estados Unidos, porque hasta donde yo sé, he preguntado y he estado investigando, nunca llegó a México el formato, el Dolby S, y porque esto, Dolby S apareció por ahí del 92, más o menos, y pues yo en esa época realmente estaba muy al pendiente de todos los equipos de audio. Estaba, pues era la época en la que estaba más pendiente en cuanto a los equipos, las nuevas tornamesas. Yo soñaba entonces comprarme una Technics SL1200. Yo ya sabía que existía el DCC, ya sabía, ya veía que venían los mini disc. Entonces, pues yo estaba casi siempre en las tiendas de Hi-Fi, viendo todos los equipos, y no recuerdo haber visto nunca algo relativo a Dolby S. Por eso les digo, yo lo conocí hasta el 2008, que alguien me lo comentó. Yo dije, ah, sí, y entonces lo investigué, pero realmente nunca lo había visto. Entonces, esto ya es, a estas alturas del partido, ya es una cosa totalmente de vanidad. Algo que dices, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y vamos a probarlo. Porque también ahorita quiero hablar de otro asunto, más que se deje el muchacho. Y bueno, pues en estos momentos les presento el deck Sony con Dolby S. Entonces, si se golpeó un poco, vamos a ver. Está prendido, funcionando en 220, ¿ok? Vamos a hacerle una pequeña prueba al aparato. Vamos a poner un cassette cualquiera, el más normal que haya, y vamos a grabar algo en él. Entonces, normal, sin ningún tipo de ajuste de Dolby. Aquí están, bueno, para que lo vean bien, aquí está el MPX filter y aquí está la selección de Dolby. Entonces vamos a dejarlo en Dolby 0, sin filtro, y vamos a empezar a grabar. Eso es suficiente para hacer la primera prueba. Poner el stop. Y ahora vamos a poner el filtro
y vamos a grabar en Dolby S. Entonces, de igual forma, ponemos grabar. A ver cómo se escucha. Aquí está. Esta es la primera grabación sin ecualización, sin Dolby. Se puede, no sé qué tanto se perciba, pero aquí se escucha un poco opaco y se escucha con algo de ruido de fondo. Claro, estoy usando una cinta de la más básica, ¿no? Y ahora va la siguiente grabación, que ya incluye ya los filtros, donde claramente se nota más claro. Y ahora le voy a poner el filtro, el Dolby. Sí, se mata un poco el sonido, en cuanto al Dolby y todas estas cuestiones básicas. Obviamente hay que darle un mantenimiento al equipo antes de colocarlo en el rack del honor. Pero bueno, ya se hizo la prueba, está funcionando, viene bien. Pero ahora, la cuestión con Dolby es una situación. Dolby fue un estándar durante muchísimos años, prácticamente desde que arrancó a finales de los 70. La marca Dolby es un reductor de ruido para cintas, se usó en el cine también, y de hecho pasaron a hacer muchas cosas en el cine. Ahora, en cuanto a Dolby S, no hubo muchos cassettes que se lanzaran con ese formato. Buscando entre todos mis cassettes, apenas encontré este, el Outside de David Bowie, y el I Say de Erasure. Son los únicos que tengo que tienen sistema de grabación Dolby S. Ahora, no creo que la cámara los alcance a ver porque está aquí abajo muy, muy pequeño. Pero son los únicos que tienen sistema Dolby S. Ahora bien, estas cintas que tengo en este montón que les quiero mostrar. Por ejemplo, la cinta exclusiva de Record Store Day 2019 de Prince. El soundtrack de Stranger Things volumen 1. Esto que me encontré en una tienda que se llama High Times, que es música con apología a la droga. El soundtrack de Bohemian Rhapsody. El soundtrack de Star Wars The Force Awakens. El soundtrack de The Guardians of the Galaxy Cosmic Mix, que ese es el de la caricatura. Y el de las películas, tanto Awesome Mix 1 como Volumen 2, tienen todos una peculiaridad. Ninguno viene certificado Dolby ya. Ya ninguna de estas cintas es Dolby. Todas tienen un sistema de reducción de ruido como lo es el DBX. Pero porque ya no hay cintas Dolby. De hecho, Tascam es la única empresa que está sacando DEX todavía. Todavía está manufacturando. Pueden comprar uno nuevo en estos momentos. Marca Tascam o TEAC, que es como la versión de consumidor. Y podrán encontrarlos en el mercado. Pero también no tienen ya la certificación Dolby, y esto es porque Dolby ya no presta sus patentes, ya no genera microchips, que son los filtros. Entonces, pues ahora todas las cintas se siguen grabando sí con reducción de ruido. Todas las, si las matrices con las que se hacen los duplicados de estas todavía son Dolby, todavía se emplea el sistema, pero ya no lo pueden poner en las etiquetas porque ya no está licenciado. Dolby ya no le interesa el home audio de ninguna manera, en el sentido del audio cassette o de las cintas de carrete, pero también se supone que están regresando. Dolby se dedica más a certificar ahora sí home audio, pero en sistemas de teatro en casa. Obviamente está trabajando mucho en experiencias cinematográficas, por eso es que ahora tenemos Dolby Atmos y otros sistemas para disfrutar el cine. Pero ya no están licenciando su marca para los audiocassettes. Entonces, bueno, pues básicamente eso era lo que queríamos comentar en este momento. Voy a darle una buena limpieza a este deck Dolby S. Y pues ahora ya tengo una opción más para reproducir mis cassettes.
Y bueno, pues estos dicen que están regresando. Por lo pronto, todos estos que les mostré son nuevos, son realmente nuevos, y algunos todavía están cerrados. Estos siguen escuchándose muy bien. Y bueno, se dice también que los cassettes eventualmente se van a borrar, y sí, es cierto. La capa magnética que los cubre está por ahí, durará unos 40, 50 años, pero pues mientras tanto tenemos muchos años para poder escucharlos todavía, aún con cintas viejas, y obviamente hay que cuidarlos mucho, ¿no? Obviamente hay que tenerlos cerca de campos magnéticos, hay que tenerlos a nada expuestos a la luz directa del sol, en un ambiente no muy húmedo, vaya, una temperatura normal. Así como nos gustaría guardarnos nosotros, también hay que cuidar los cassettes. Y les durarán lo que les tengan que durar, por lo menos toda la vida. Al menos se la pasarán bien y con una buena fidelidad y buena resolución de audio. Pues bueno, juego amigos, muchas gracias por acompañarme en esta rápida visita al mundo del cassette. Recuerden escribirme todos sus comentarios aquí en la casilla abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y ustedes están viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Chao!